¡Vivan las mujeres! Esta es su propuesta, desfile de moda aquí en Jingo. Play. Recicla los productos. Qué bonito el mensaje, qué bonito el desfile, qué bonitas las modelos. Y ahora nos vamos con uno hermoso, uno bonito. El presidente de nuestro jurado, quien evalúa esta prueba, delante pelado. Me gustó el concepto, chiquilla, la felicito. Novedoso, música en vivo además, con Carlita cantando, increíble, con materiales reutilizables. Lo único sí que un poco lento el ritmo, yo entiendo por los trajes también. Y ahora yo les quiero preguntar, ¿estos trajes los hicieron ustedes? Marín, ¿con qué están hechos? Con materiales a luz de foil, veo con latas de bebida, etc. Me gustó mucho el concepto, el mensaje que dieron, chiquillas. Esta es mi nota para ustedes. Ahí está la nota de Ricardo Martín, nota 6, bastante buena nota.
Oye, la flaca estaba vuelta loca con el modelo Ángel que está con nosotros acá. Y el pollo también. El Lenny Kravitz. Muy bien. ¿Qué dice Blanquita, por favor? Muy creativo, me encantó, los trajes les quedaron pero preciosos, se notó que hubo preocupación, muy bien la música en vivo. Yo creo que lo único que les puedo criticar es que trajeron a un modelo conocido, al Ángel, y lo dejaron ahí como solito, no hubo como interacción con él, se quedó como solito al final. Pero por supuesto que por la preocupación y los trajes les doy un 7. ¡Nota máxima! Nota 7 para las mujeres en esta prueba de desfile. Y ahora cierra las votaciones un hombre que entiende, pero al revés y al derecho de qué se trata todo esto. Don Willy Gaise. Qué importante es tener conciencia ecológica. Me parece muy importante. Pero qué fome, qué aburrido y qué feo lo que hicieron, niñita. La ropa era básica, era como de colegio. Y gente que está en la actualidad viendo lo que pasa en el mundo, Lady Gaga, Madonna. Y ya, si esto lo hubiesen hecho hace 10 años atrás sería genial. Pero en la actualidad me parece súper aburrido. Esta es mi nota. A ver su nota. Nota 4, arrastrando al parecer no suficiente. Tienes toda la razón, invitamos a las mujeres bastante disconformes a tomar posición, a descansar, a observar lo que se viene a continuación. Mira. Muchas gracias, chiquillas. Les agradecemos por su desfile, pero ahora es el turno de ellos, que quieren superarlas a ustedes, porque la cosa está empatada. Porque la cosa hasta este momento es un punto para las mujeres y uno para los hombres. ¡Qué ganas de reciclar! Así es.